Pues hoy quiero tratar de comenzar a hablar de la nueva encíclica del Papa, que en italiano se llama Fratelli Tutti, que él mismo dice que toma la inspiración de nuevo de San Francisco de Asís, que así escribía a todos los hermanos y hermanas, y para proponer una forma de vida con sabor a evangelio. Entonces dice que él quiere destacar un consejo que invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio, e incluso habla de la visita que hizo San Francisco de Asís al sultán en Egipto, que si recuerdo correctamente fue en ese viaje a Egipto, a esa tierra lejana, donde contrajo San Francisco de Asís una enfermedad en los ojos, una infección en sus ojos, que no se curó realmente, se quedó prácticamente ciego. Le hicieron unas curas a San Francisco, que no era santo todavía, ¿verdad? Canonizado, lo canonizaron pronto, pero estaba todavía vivo. Y le hicieron unas curas de estas medievales del siglo XIII temprano, que eran horribles, ¿no? A los ojos, imagínense ustedes, ¿no? Así que le costó bastante a San Francisco este apertura, ¿no? Este amor, este ir al hermano lejano, ¿verdad? En una tierra donde contrajo esta enfermedad, ¿no? Ustedes recordarán que la parábola del buen samaritano, la pregunta del letrado, del abogado, digamos, ¿no? Le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento principal, y Jesús le dice amar a Dios con todo el corazón, y amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Y dice el Evangelio de Lucas, lo estoy buscando aquí, que para justificarse, este letrado, abogado, digamos, experto en la ley o buscador del conocimiento de la ley, pregunta quién es mi prójimo. Es decir, hasta dónde llega mi obligación de amar al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús hace una parábola muy famosa que deberíamos de tratar de entender del buen samaritano, el llamado buen samaritano. Y como ustedes saben, los samaritanos no, ni se hablaban con los judíos. Había habido una gran separación en la historia de Israel, entre el norte y el sur. El reino se había dividido, es una lección muy interesante, ¿verdad? Con Salomón, que comenzó siendo un rey muy sabio, el hijo de David, nacido, por cierto, de una relación, vamos a decir, adúltera, porque David, rey, le robó la mujer a Urías, un extranjero, un hitita. Betsabé era la mujer de Urías. David la deseó, ¿verdad?
se acuesta con ella, ella queda encinta y David arregla las cosas para que se mate en la guerra, maten en la guerra a Urías y se pónganlo al frente donde la batalla es más recia. Y de ese modo David, que trató de emborracharlo para que se acostara con la mujer y así cubrir sus pasos, no lo logró porque en las guerras de Israel no tenían relaciones sexuales, eran guerras santas y se mantenían puros los cuerpos, así se decía, ¿no? Entonces cuando David vio que no podía emborrachar a Urías o emborrachándolo, Urías no se acostaba con su mujer, David decidió matarlo. Y ese hijo, ese embarazo de Betsabé termina en la muerte del niño, pero ya Betsabé es mujer de David, robada, pero mujer de David, y tienen a Salomón, que después se vuelve un gran rey, muy sabio y muy rico, pero con muchas mujeres, 1000 mujeres. Eso se puede leer en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11. Y entonces con la corrupción que viene de tener tantas riquezas y tantas mujeres y tanto lujo y tantos impuestos y una corte tan extravagante donde comía todo número de amigos del rey y todo eso, pues la gente del norte, que eran los que producían bastante comida, esos pastos abundantes de Basán, las vacas de Basán y los toros de Basán que habla la Biblia, pues el norte le dijo al hijo de Salomón, cuando murió Salomón, llévalo un poco más suave con nosotros, ¿verdad? Y el hijo de Salomón, muy arrogante, les negó su petición y hubo una división entre el norte y el sur. Samaria era la capital del norte. Así que se separan, después se mezclan mucho los de Samaria y después del exilio de Babilonia quieren cooperar con los judíos del sur, ya son judíos del sur, de la tribu de Judá, y los judíos del sur dicen que no, que ellos son gente impura y no pueden ayudar a construir el templo, etc. Entonces, hasta la época de Jesús, siglos después, ni siquiera se hablan. Y es Jesús el que da el ejemplo, una parábola de un odiado, que es el que ayuda al judío herido y dejado por muerto. Cuando un sacerdote judío y un levita, un diácono, vamos a decir, permanente, pasan de lado, se van al otro lado de la calle para no ayudar al moribundo. Entonces Jesús convierte la pregunta del letrado no en mi prójimo es el que está a 50 metros de mí, o mi prójimo es el de mi propia nación, o mi prójimo es el vecino, pero hasta la cuadra tal o cual. No, no. ¿Quién se hizo prójimo de ese que necesitaba ayuda? Y el que se hizo prójimo, se convirtió en prójimo, era este samaritano, precisamente un odiado por el mismo pueblo que él fue a ayudar a este moribundo, ¿no? Entonces, eso es lo que llamo yo sabor al Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es lo que sacamos del Evangelio cuando lo meditamos y lo leemos, como hace el Papa todas las mañanas por horas, ¿no? Yo creo. Yo fui profesor de Sagrada Escritura muchos años en un seminario regional católico
y conozco las escrituras y me doy cuenta cuando alguien como el Papa está empapado de las escrituras. Yo quería entonces, para introducirnos, comenzar poco a poco a esta encíclica, leer un trozo del capítulo 15 de la Epístola a los Romanos de San Pablo, que es muy interesante lo que dice él aquí. La voy a leer y después la comentaremos brevemente. ¿Pueden creer que no estoy buscando aquí mismo en Lucas donde debe estar la parábola y no la encuentro? Es una cosa increíble que yo en este momento tenga este blog, digamos, ¿no? Quizá estoy viendo en el capítulo mal. Estoy en el capítulo 10, se encuentra la parábola del buen samaritano y dice: ¿quién de estos tres te parece que se volvió prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él, el que letrado o abogado, dijo: el que practicó misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Así que era un legista, dice la Biblia de Jerusalén. Entonces, fíjense cómo termina la carta a los Romanos San Pablo. San Pablo, como ustedes saben, fue un convertido, se cayó, parece, del caballo, no se menciona un caballo, pero estaban yendo a Damasco y él tuvo una visión de Cristo resucitado, identificado con los que Pablo perseguía. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque al perseguir a estos judíos que habían aceptado a Cristo, dice Jesús que Pablo, Saúl, estaba persiguiéndolo a Cristo mismo. Igual que en el juicio final de Mateo, dice: cuando dejaron de hacerlo a uno de estos mis pequeñísimos hermanos, lo dejaron de hacer a mí. Entonces, en el juicio final, algunas personas ayudaron a los hambrientos, desnudos, encarcelados, enfermos, etcétera, sin saber que era Jesús mismo a quien estaban ayudando. Y otros dicen: pero ¿cuándo dejamos de ayudarte a ti, Jesús? Cuando dejaron de ayudar a estos que necesitaban, ¿no? Entonces dice San Pablo: nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Está hablando de una división en la comunidad entre personas muy quisquillosas, escrupulosas, que están preocupadas por lo que comen, si van a violar alguna ley religiosa del judaísmo, si pueden, si tienen que observar el sábado o las fiestas, etcétera. Dice que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación, pues tampoco Cristo buscó su propio agrado. Antes bien, como dice la Escritura, los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre mí. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acogeos mutuamente como os acogió Cristo para gloria de Dios.
Y aquí va a decir que Cristo ha acogido a los gentiles, que antes no eran el pueblo de Israel, eran los despreciados, igual que los samaritanos. Entonces vamos a tener que seguir con esto mañana porque el tiempo se me acabó.